¿Qué tal, plebones? Bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy se va a tratar de que, ¿de qué se va a tratar? Pues se va a tratar de algo. No, mentira, mi gente, el video del de hoy se va a tratar un día normal aquí de trabajo, de lo que hacemos. Siempre que portamos este sombrerito es que vamos a trabajar, andamos en short. Le dije a los plebes que se vinieran bien cambiados, porque íbamos a ir a unos mandados y eso. Y ahí está el Chuy y los Carios bien cambiaditos. Si supieran que vamos a impermeabilizar esa cosa, el techo. Pero primero lo vamos a lavar. Y el Chuy, y voy a aprovechar este día para grabarles unas recetas que se avienta el Chuy algo bien. Entonces vamos a trabajar, vamos a ir a comprar las cosas para hacer esa comidita que les digo. Y les quiero mostrar el día de hoy lo que vamos a hacer. Entonces aquí les muestro los plebes para que vean que están cambiaditos los locos. Bájale, por favor. Era. ¿Qué tiene, hijo? ¿Para que va a una fiesta, hombre? No, es para acá. Si supiera lo que vamos a hacer ahorita, era yo ando bien cambiadito y era lo otro. Vamos a lavar el techo, loco, que papá quiere que. ¿Qué? Ay, mi doble traigo se llega la columna. Pues sí, güey, pero vamos a lavar el techo. Y después de que lavemos el techo, vamos a ir a comprar algo para hacer unas comiditas que tú quieres prepararnos. Ah, dijimos. Ya está. A ver, ¿en qué consiste ir a la gente? Es que la gente piensa que no sirve para nada, pues entonces él tiene un talento, la neta sabe hacer comidas. A ver. Este chingada, madre. Bueno, ahí va. Vamos a hacer unas moditas de camarón con tocino. Vamos a echarle mantequilla, vamos a echarle. Bueno, mejor más ratito, la vamos a dejar que. Empapelado, burro, almohaditas. Sí, pues chingada. Anoche iba saliendo a tirar el agua aquí y me salieron como tres changos ahorita aquí en Zacatira. También ocupamos de. ¿Cómo? Tengo mucho trabajo que hacer, hijo, ese chingada. Podar el zacate, lavar el techo, lavar los tractores. Muchas cosas tenemos que. Dale, Oscarío, tírame la manguera para arriba. Entonces aquí no vamos a subir. Vaya para arriba para empezar a lavar el techo. La escaleruchi, esto lo vamos a buscar. Entonces te lo muestro lo que vamos a hacer. Miren nomás, ese mira Valdemón todo de acá arriba. Pero, siempre lo vamos a lavar ahora. ¿Por qué? Porque aquí en esta casa, el año pasado, agarraba humedad esta casita. Esta casita que está así de allá enfrente. Entonces quitaron las tejas, no sé para qué. Y ahorita lo que van a hacer es volver a poner las tejas. Y como están aquí, pues no vamos a hacer nada. Y ya le dije a papá ahorita, no, yo no voy a hacer nada, le dije, hasta que pongan las tejas, porque yo sé que si las muevo o las bajo, ya no las ponen nunca. Así que mejor le dije que yo no iba a hacer nada aquí hasta que pusieran las tejas, para que se vea más bonita la casa también. Pues por aquí hay más, entonces vale más que hagan eso y ya queda listo, porque va tejado todo esto y esto. Aquí está donde las quitaron, miren. Entonces, ni modo, vamos a esperarnos. Ya que las pongan, pues ya lavamos el piso mejor. Porque si no las ponen ahora, no las ponen nunca. Yo conozco yo a mi papá. Así que vamos para abajo. Se salió el perro. Mira, está comiendo frijoles. Está comiendo frijoles. Mira. Te da risa, tío. Le voy a pegar un patín a mi cuerpo. Faltaba que se parase de mal de que se estaba. Estaba tomando bien a gusto el viejo frijoles. Estaba comiendo frijoles el perro.
Ay, hijo de su chingada. Ahora sí, mijo, la vamos a hacer de jardineros. Sí, pues, su chingada, pétalo para acá. Ahora sí, la vamos a hacer de jardineros. Ay, me vas a jugar un huevo con eso, mabe. Es prestada, viejo, pero qué paro nada, será. ¿Eh? Ahí vamos a podar. Ya estamos a empezarle aquí. Vaya como se mira ahorita, ¿no? ¿Ya viste? Ya está listo, Dios. Este ya me voy para Estados Unidos porque voy a y pues ya una vez acabado, miren. Ahora sí, a limpiar. Tráete una cubeta, chido, ahí un paro, en la que estás comiendo, güey. Miren, catumba, que nos salió bastante sacate. Entonces, aquí le vamos a pegar un llegue, lo que viene siendo con el rastrillo y de ahí con la de esta. Gente, alguien que sepa por qué se secará el zacate. Watchen. Aquí estaba bien bonito y ahorita se secó. Y en un tiempecito más se recupera. Unos años más. ¿En cuánto? 2 años. Acá, pues ya ven cómo estaba también, seco. Ya se recuperó y no se ha secado. ¿Por qué pasa eso? Está más seco que yo le puse el dinero. Cada cortada se seca una parte, pero vuelve a brotar lo bueno, pues, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues la neta. ¿Será el cambio de clima? Las placas tectónicas. Ah, eso es. Oye, bueno. Ahorita vamos a ver. ¿Hay techo en tu casa? Ay, me la mira, 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 pichirilo. ¿Cómo? Me comí un pedazo de carne, tipo la estaba chupando los rincones. A ver, bueno, vamos a darle con las aplanadas también.
esa mata tiene desde que estamos aquí nosotros, güey. Y esta vez dio esto, güey. ¿Alguien sabe qué es esto? Nunca lo habíamos visto, es una pata de elefante. Pero nunca habíamos visto esto, güey. Parió, pendejo, un elefantito. ¿Eh? Parió, es un elefantito. Está raro, güey, eso nunca se había visto aquí. Digo que eso es porque el maíz no valió este año. Catiquita, ta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ingasa, ta, tu ingasa, y ahora sí, ahora sí. Felicito a todos los jardineros del mundo, compa. Pedacito este no puedo con él, imagínate los que hacen uno para estar en España con un hectárea, loco. Y fíjate. Hay ayudante, ¿cómo que? ¿Tú sí sabes? No, pues que si sabes, pues nosotros no. ¿Qué? No se está la calor, loco. Ya tú ya estás subido de chorro, la roña. ¿Tú no mal haces a Chuy, pues? ¿Eh? ¿Tú no mal haces a Chuy? ¿Cómo? ¿No es el pendejo, güey? Ah, ya, ya. ¡Tú, tú! ¡Ahora, ahora, ahora! Una cosa espantosa el calor, mi gente. Pues aquí ya acabamos de regar. Ya así quedó el jardín, miren. Ya nada que ver. Entonces, aquí vamos a ir a hacer las compras ya para ver a este chef. ¿Cómo la ves? ¿Qué chef? ¿Qué no sé qué? La cara, la cara. Dale la cara, dale la cara. Saben que es un huevo. Dale la cara, coa. Tercera, ahora sí. Ahorita que andamos podando el zacate, salió una bola de changos, culebras, sapos, tarántulas. ¿Tenés rato? ¿Qué es la pata? Quedó la pura pata de elefante. Bueno, entonces me voy a echar un baño porque, pues, hemos sudado. Nos vamos a bañar y aquí les muestro lo que vamos a comprar para la comida, que va a estar, algo viene. Y ahí viene un personaje, ya falló. No, el muñeco. Hey. Allá te lo vamos a pegar un baño también. Ya está. Vamos, la gente está en remojo, pero vamos a remojo rápido. Dale, pues, mate, venía, querido. Era, era. Era pa, era pa. Era pa. A ver, otra, otra, otra. Otra. Hey. Me agarraron la pinche rata el pantalón, tío. ¿Cómo, cómo? Me agarraron la rata, yo. ¡La rata! Estaba enojado el señor porque le había agarrado la rata de Juan, dice. Ah, 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 llévatelo. A ver, era. A ver, gato. A ver, oye, no, a ver, querés quitar los gringos. No, no dijeron nada. El choque está separando unos perros que están peleando. Ya verán cuál se como dejó los papeles. Están separando perros. Ey, ahora, choque. Vámonos. El choque va adelante. Dile tú, dile que va adelante tú. Cierra yo que el portón. Se va a barrar cuero con el choque ahorita, gente. Vámonos. Vámonos, pues. Póntelo, wey, póntelo. ¿Así podemos? ¡Ah, sí se va a ir! ¡Así va a ir! ¡Ahora, wey! Oye, Chucky, ¿cómo la ve entonces? Ya los carros que tenías nunca tenías el corona, pues. Ay, hijo de sucia. ¿Cómo ahí nos ponemos una rolita, Chucky? Una tumbadona. Una tumbadona. Ahí va, ahí va. Ponte los lentes, pues, porque para con la canción esta da el porte, pues ahí va, ¿no? Ahí va. La cabeza, mira. Pues aquí vamos llegando a la pescadería donde vamos a comprar botete, pulpo, camarón ahí en la casa. ¿Qué más, Chuy? Ah, jamón. Vamos a comprar un chingado pulpo por ahí porque el que llegó lejano está más gordo el choque. ¿Qué verga, no tenías? ¿Qué más te gusta tener empapelado, mijo? Lo que cae de bueno. ¿Ah, sí? Ahorita no sé qué, le va a querer echar ciruela y lichi. Bueno, entonces ahorita les muestro lo que compremos. Mira, está sacando la lengua, no saca la lengua la gente, ya es pendejo.
Mira, ya anda así, ¿cuál es? Y aquí es donde vamos a comprar lo demás. Agarra Choque y no vaya a perder tú. Agarra lo que el hijo de tu chica. Oh, devolvió el mecate, le voy a traer un mecate al hijo de la gigante. Aquí ahora sí, Chuy. Es tuyo aquí, tú compras lo que ocupes. Agarra mi niño, pues agarra. Vente para acá, mijo. Véngase para acá, mijo, por favor, porque no te vas a perder. Puro cotorreo, mi gente. No crean que nos andamos riendo en nada. Bueno, sí nos andamos riendo mucho, andamos agarrando cura, pero así nuestras diversiones. Entonces, puro cotorreo con el Choki. Bien camarada, güey. Entonces, bueno, voy a llevar de esta. Va a estar bien buena esta comidita, mi gente. A mí también me gusta macizo. Entonces, pero pues ahora lo va a preparar el Chuy. Dice que él sabe, pues vamos a ver si es cierto. 75 pesos. ¿Es esta, no? Este lleva con mi tote, mi hijo, ese señal, mira. Vale, este vato es el que va a preparar. Este no sé qué. Es el chef. Es el chef. Entonces. Entonces, ¿qué va a faltar? ¡Ey, queso! ¿Queso soporte? ¿Te gusta el queso badón o queso babas? Choki, quiero una de estos, dos para la Esa pena agarra el Choki. Bueno. ¿Qué le dice el Choki? Era suricata, hija, te chingada madre, cálmate. Es que marihuana. Es que uno trae que no me va a decir así. Ay, que no es marihuana. Y una vez ya comprado todo, ya vamos a agarrar para el rancho. Porque se está haciendo tarde, tenemos que prender el carbón, tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, aquí vamos saliendo de Navolato, rumbo para Valdemontoya. Aquí vamos llegando, ya estamos entrando en acción. Allá mi compa está haciendo el carbón. Yo y Jesús vamos a empezar a preparar. Y Choki jugando con Pichirilo. Es la misma racilla, pues, ¿entienden, pues? ¿Cómo? Es la misma raza, ¿me entiendes? Entonces, aquí vamos a empezar, Chuy, con la cebollita, ¿va, padre? Sí, mira, bueno. Chile no le vamos a echar porque no lo quiero enchiloso, loco, a mí no me gusta. No, le vamos a echar más para que dé el sabor. Ah, bueno, ándale, pues. Entonces vamos a traer la salsita de ostión, que va a quedar algo bien, y vamos a poner estas rolitas. Vamos a hacer una cosa, era. Yo soy bien malo para la cocina. Mira, la neta, espérate. Tú vas a hacer los empapelados de todos, ¿no? Pero yo voy a hacer uno el mío. A ver cómo me va a salir, ¿eh? Vamos a mostrar cómo va a salir el tuyo y cómo va a salir el mío. Para empezar, quítale el perro al Choki, van a terminar pisando el perro al Choki. Y comenzar poniendo una falda, Chuy. Falta consomé. Ah, pues jaleado. ¿Te jalo por él? Sí. Usted no puede hijo. Entonces, ahorita van a ver al Mario cocinar. Te van a ver yo me voy a meter un tiro. ¿Qué pasó? No sé, aquí me están echando chingazos, estoy con ellos. Dale, pues entonces, Choki. Yo y tú vamos a comer el mismo, ¿no? Dale, pues, para que pruebes algo bueno, viejo. Aquí tenemos el pulpirri. Mira. Está más gordo el Choki que el pulpo, si fuera y aquí tenemos la lonja de botetón. Vamos a empezar. Este yo creo que lo vamos a hacer en rodajitas. Sí. Tras. El botetón. Nada más que esto. Los camaroncitos están allá adentro. Va a tener todo un poco. No crean que nomás botete. El botete es el pescado que se me hace que más perro es para la. Para la. Para los. ¿Cómo se llama el chubis? Para los empapelados. Ah, no. ¿Está marinando, Diego? ¿Ah? Échale, Melo. Está con mucho miedo, se me hace. No, viejo, es que está salado, pa. Ah, bueno. Y lleva otras cositas saladitas, bueno, pues. Bueno, haciendo. Vale. Y sí, hay moscas. Pero así en el rancho y donde vayas hay moscas. No, anda cagado el Choki, que es otra cosa. Ah, sí. Pues, sí, sí. Esa es la buena, esta salsita. Pruébala, mete el dedo un poquito, pruébala. Pruébala. No, ¿por qué? No. Pruébala. Está mala, Choki. No es mala, güey. Deliciosa. ¿Cómo? Deliciosa. Ahí va el camaroncito. Ya quedó marinado todo esto. Ahora lo que sigue es preparar
La almohada, dice el otro. La almohadita. Son almohaditas. Pero ¿qué va a hacer? Pues no le va a echar el... Va a echar el mejorcito. Es que primero que agarra la sal, pues. Dale. Es que hay mucha gente que dice, ay, empapelada, hay que hacer algo diferente. Alejandrino se va a aventar el primer empapelado, guache. Le eché una camita al viejo, dígame, ¿qué es la camita esa? Esta camita es de mayonesa, mostaza y mantequilla, viejo. ¿Qué? Ahí está, ahí se ve la mantequita para que. Fíjate eso. ¿Cuánta la mosca allá para acá tú, Chucky? Bueno, tenía un restaurante ya en los 90. No, Chucky se va a ver con la esquina, se queda cagado. Entonces, ¿qué es pura camita esta? Entonces ahora va la laquilla. De esa tiene que ir mucho, gente, porque ahí va sentado todo el pescado y todo, entonces para que no se pegue. Se queda todo pegado en la cebolla, mejor. Y así es. Muy bien. Ah, bien. Pones la madre así. ¿Será un poquito más? Yo no sé. Ahí. Tú haces como tú quieras el tuyo. Ya te digo. No, este es para todo. Ah, bueno. Te voy a echar un chupa. Dale. Un chilillo. Ah, espérate, voy a partir otro. No se te va. No, se te va a caer igual a llegar. Mira, viejo. Guache. Haz el primero. Le ponemos el segundo. Vámonos. Ay, esto está muy grande. A ver, hombre, ándale. Mire. Yo hecho aquí. Mira. Opa. Entonces, después de esto. Ay. Ajá. Le ponemos. No. Está valiendo verga, échalo para acá, échalo tomate. Aquí estaría. ¿Le echamos el quesito aquí o allá encima del tomate? No, el quesito. Bueno, está bien, pero acuérdense que este lo vamos a levantar y vamos a volar para arriba, no crean que es así, ¿no? A ver, oye el gato. Mira, tu madre, está muy perro esto, hombre. No. Mira. ¿Qué juicio ese viejo? Su rica. Es que vaya. ¿Cómo le dice el hermano jodido a la señora que le echó? ¿Cómo? ¿Qué fuiste a hacer, vieja pendeja? Ay, le echó chilorio a la... Ay, no está mal. ¿No era ese que? ¿O está más bueno, pues? Sí, pues, ese chico. Entonces, échale un chorrito como el de Acapulco. ¿Eso por qué pujo? No, pues, es que me tire la cueva, ¿eh? Salate, este va a estar bien bueno. Pasado. Bueno, entonces ahora sigue el chuy de preparar el de él. ¿Están tomatitos, hijo? Ah, mira. Pero ahorita sepa que más dice más. Güey, este vale como $1,000 a la verga. Sí, por la llegada de cuenta que te compra una bolsa de callos. Allá. Guacha nomás, pluda. Bueno, ese ya quedó. Le falta una poca de leche y ciruelo. Bueno, a ver. Sigo yo, choquido. Este va a ser otro pedo, ¿no? Porque lleva el amor de mamá. Mira, Chucky. Le voy a poner con carozoncito Chucky aquí. Para Chucky. Oye, Chucky, cuando llega a la tienda, ¿cómo le pide la galleta de Charlie? Toca ahí. ¿Puedo llegar al coche? Bueno, pues que sí, ¿eh? ¿Dónde está el pescado? Miren. Oye, chilló. ¡Te chillé! Eso fue que me tiró la guacha, güey. Está el perro, pues. Era. ¡Ay, niñe! Ahí está, ¿no? Sí. ¡Ey, qué baboso soy! Me equivoqué. Pero es parte del show, Chucky. Es que así era, pues. Es que... Se vale. Sí, se vale. Y se le pone el media luna. Es de parramada. Que esta cama es muy importante, es como cuando se acuesta uno, pues. Esa cama en el seguro lo tiene. Sí. Mira, y esta va a ir al revés, pues. Encontradas. Allá, ven. Como anda rastreando, sí, pues. Sí, pues que por besanas y todo el pedo. Una de las patas para allá, otra para allá. Y aquí en el medio, el chiste es que ahí quedó, era. Entonces, ¿dónde está el chilito? ¡Súmal! Mira. El chile del día rejita, ustedes. Así. Bueno, no. Esto ya quedó aquí. Siguen.
para que el queso aquí, para que el queso quede en la carnita, y también quede en los camarones, pues, ¿sí me entiendes? Ah, sí, es un perro ese. Son cristo nuevo eso. Sí, es que uno no hay que escucharlos, pues. Es que yo no, es que yo si yo no voy a estar lista. No, yo no. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso debería quedar para la verga, no, amigo. No, no, pues. No, yo, ¿por qué? Eso va a ser tu mamá, digo, te va a dejar porque ya saben que cae ya. Bueno, no, ahí está, no. Y sigue esto. Esto, pues nunca lo había visto que lo echaron en un papelado, pero pues a mí se me antojó echarlo. No, si lo echan, güey. ¿Sí lo echan? Ah, pues no, no. Ah, bueno, pues entonces... Ahí seguimos las mismas. ¿Sabes los perros aquí? El abanico tenés. Sí, este, el abanico ese no gasta el bulo ni nada. Bueno, no. Ese ahí quedó. Esto. Esto lo perro. Es que es sordo, pues. Ay, es que yo les dije, cada quien va a preparar el que quiera. Ay, yo no sé nada de... No, 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 pero tú ya aquí vas en la quema, pues. ¿Sí me entiendes? Dale, pues. Mira, güey. Este abelico está peor, me lo quito esto. Mira, güey. Erso. Erso. ¡Se calentó el joto! ¡Se calentó el joto! Dice el otro. ¡Güey, él acabó la verga, la pendejía! ¿Qué perro vas a ver este, Alejandro? No te cachis. A ver, ahora lo que sigue. El queso se lo vamos a echar, ahí un poquito. Ya un poquitito. ¡Ah! Y ahorita, si se cae el pescado, podemos hacer unos camaroncitos para la dieta. Ya, güey, buscarle. Bueno, ahí están. Lo más importante, mi gente, de aquí es la cerrada. Porque no debe fugar nada de aire. Debe fugar nada de lo que. Nada. ¿Pichirilo viene de afuera? Andaba de caliente para otro lado. Vente para que prepare el tuyo ya. Mondado. Bueno. Ese es como yo, tomo. No, ¿de cuál? Este es mío. ¿Este es mío? No, este es mío. Acá. Ya usted cada quien. Este es tuyo. Pero yo también. Este es el tuyo. No, lo miro. Ah, no, bueno. Guache, la cerrada es lo más importante de... Y así quedó mi almohadita, mira. Mi empapelado. ¿Algo viene? ¿Qué te falta? Pues ahorita vamos a hacerlo nomás. Ah, bueno, entonces... Alejandri, güey. No la va a hacer tú. Ya tú, man. Estamos pensando que... Este sí lo va a hacer más especial. Te voy a decir porque el Chuy es bien minucioso, como se dice. Para comerse el platillo es el Chuy facilito. Va a durar una hora comiéndoselo. Sí. Y cómo no, mira. De perdida lo hizo más gordo que nosotros. La verdad, nosotros le pegamos una embarradilla así como a Chucky nomás. Oye, no le has dicho a la gente por qué el Chucky está así. ¿Cómo? No le has dicho. Todo brequeado, el igual de. Es que lo robaron ponchado. Lo robaron ponchado ese. Lo está haciendo mucho por la orilla, ¿no te hace? Sí. Tiene que poner más. Bueno, ahí va el chuyanco. Ahorita les muestro ya que empieza a echar todos los otros ingredientes del video. Me dura como una hora. Sí. Entonces voy a ocupar unos 5 videos. Lo bueno que no fui el único que se rieron de mí, Chuy. Porque te pasó lo mismito. Puso el botete primero que la no cebolla. Me quiere, no, pues a mí tampoco, güey. Pero es que se nos olvidó, pues, pero ya. ¿Y por qué se hace eso, como les digo? Para que no se pegue el pescado al aluminio, al otro modo queda todo arribita. Y esa es la macana del boteto que... Es la macana del boteto con su suertudo. Y este, mi gente, se les echa un trapito mojado porque se infla de más. Y ahí está inflando, si ven, se está inflando y este los poncha, pues, era. Ahí está, era. Ahí se fue para bajito, era. Ahorita se lo ponemos para allá y lo recorremos. Muchas gracias, mijo. ¿Ya está la tortillita entonces? La neta, güey, este va a quedar bueno que el tuyo, hijo. Sí, pues está chiquito, pues, está romantiquito, pues. El que estoy viendo que hay, hermanito de mi vida. Ni las dunas de Sonora está tan grandes, mira. ¡Listo! Es para llevar ese, para llevar, Vito. El cerro de aquí va a quedar. ¿Qué les dije yo? Era, no te dije, era. Hijo de la remonda. Échala ahí, padre. Y así se ven. Ya empapeladito, mira. Mira cómo se va a echar. Sí, y ponle el trapo para que veas. Mire, ponle el trapo y cómo se va a deshinchar ya. Ponlo recién, güey. Era.
Se poncha el viejo, se infla el otro. Eso sirve para que agarre más cocción, pues. Más. Así es. ¿Qué? Así es. Ahí va. El Chucky fue pues, se llega mal. Mira, pues sí, ese pues está apenas. Apenas se está inflando. ¡Amá! Quiero que venga mi mamá porque ella es la que le entiende más o menos el punto, pues. Que no está pelada, se cose con al vapor, hay cuenta, pues. Se ponchó, hijo, el tuyo, se reventó el punto. ¡Venga! Este es el que hice yo, mira. Ahora sí, Oscar, tú, Chuy, bájalo. Está chido. Mira, ay, que este está bonito, está romántico. Mira. Que esté crudo, imagínate. Sí, es lo que está haciendo. Ahí sáquenlo, mira. Este se dobla así, ¿no? Ya, sáquenlo otro. Ya, ahí está bueno. ¿Qué le dirá? ¿Está marcando, güey? ¿Quién? Contéstale, Chuy. Porfa. Ya llegué, ya. ¡A la bestia! Mira. Gato, tu máquina, loco. Creo que te arranque. Este caldito. Aquí. ¿Cómo? Sí, se mira bastante bonito, ¿no? No, este es otro pedo. Este es un platillo. ¿Quién lo hizo? Yo, cada uno hizo uno. Guacha. Jálate, Chucky, para que le entregues y te vayan a comer, güey. Púrate. Guacha. Jacías, un tenedor. Un tenedor rápido. Dale. Que patine, que patine. ¿Tienes? ¿Tienes? Un paro. Para chuparse los dedos, esto era. Era. Es lo que ustedes no saben, pues. Hombre, qué perro quedó caldito, abuelo. ¿Pero de qué es el caldo? Es caldo blanjarra. Caldo. No, es puro botete con botete, pulpo, tocino. ¿Qué más, Mario? Pero es de caldo con qué. ¿Ves? Pues este caldito se produce con la mantequilla, se produce con mucho, pues. Verlo, güey. Mira. Acha, se echa. Este es. Ahí, aquí el. ¿Eh? ¿Y el otro de chiquillo de Chucky? Y dáselo a Chucky, el otro chiquillo. Le dieron por un pellejo a Chucky. No, güey, está loco. Ese es el ya, güey. Ahí está. Lo ponemos en un momento. Tira mi Mira. A mí me tocó la macana del pescado. Ah, voy a probar el puro pulpito, es el que le traigo ganas yo. La macana. Y la tuya también. La macana, mi nieto. Pero pedo. A ver, mi Chucky, pruébelo para que le dé su punto de vista, es el que hicimos nosotros, padre ese. A ver. Ay, ajá. ¿Cómo está? Ay, ya. Chale quesito, güey. Mira. Excelente. Excelente servicio. Mira. El Oscarito, el viejo. Uy, se está ahogando. ¿Con las pieles que tiene, güey? Este es el de la jendrira. Más fit. Está más fit. Y allá está el del Chuy. Le tocó la quilla del botete. A tu máquina, y esa es King Size la almohada, ¿esa chido qué? Sí, te voy a pegar un golpecillo ahí porque la neta no me llené. Mi compadre Chucky se lo di machín, pues entonces. ¿Qué pedo? ¿Por qué ríe? Compadre, ¿me usted no? Le bauticé el chiquito. Sí, güey, cuando estaba chiquito, pues. Mira, la neta yo no voy a batallar mucho, Mario. Ay, lo va a abrir, mira. ¿Cómo? ¿No te había dicho que tú lo habías bautizado? Sí, yo le bauticé chiquito, pues, cuando estaba morrillo. Mira. A ver, Chuy. A ver, ábrase para allá. Ah, Chucky se le mosqueó. Ábrate para allá. ¿Cómo? ¿Se le mosqueó, Chucky? ¡Ay, viejo, ¡Tu madre, pute! Miren, gente, imagínense no vivir en Sinaloa y poder aprovechar todo esto que nos da la naturaleza. Le voy a quitar las moscas al Chucky porque... Mentira, compa, que tiene monstruo, porque no está quedando carriente.
Empapela los perros este. ¿Cómo? Mira, esto voy a hacer para que se rita el queso yo, mira. ¿Qué? Es una cosa diferente a lo que yo no estoy. Ah, echarle arriba. Aquí se hicieron mañana. A ver. Tira, ah, ya tiraron eso. Esto es lo bonito de los ranchos, miren gente, aquí las costumbres de aquí los plebados como nosotros en las tardecitas, ya así llega uno y se tira a la banqueta a gusto, abajo en un arbolito, platicando, viendo estos personajes, conviviendo, chulado. Ahorita, allá, ahorita es la hora bonita de las manotadas, pues. Ahorita hasta ahora llegan los moscos y se la lleva uno nomás. Tengo que ir a poner otro pantalón porque me van a acabar costas. Ay, ay, ay. La neta, qué buena comida nos aventamos, hijo de su chingada. Cosa que nunca hacíamos. Bueno, pues sí hacemos lo que vienen siendo los ceviches de atún, camarones arandeados, ahora estos empapelados, carnes asadas. Entonces, yo creo que la siguiente comida, Chuy. A ver. ¿Qué te antoja que hagamos? Bueno, aquí la gente nos puede decir qué comida les gusta que hagamos, si les gustó este video. No sé si esté largo o corto, yo lo voy a dejar a como haya salido. ¿Qué tiene que esté largo, güey? Porque Chucky Mari dijo que duerma conmigo y será mamá. Ah. Yo digo que unas hamburguesitas acá. ¿A la leña o cómo? No, a la leña no, normales. Una ahogada. ¿Eh? Una hamburguesa ahogada. ¿Cómo son ahogadas? Ahogadas porque te tienen el agua que se ahogue. Vamos a ver qué comida nos aventamos, gente. Entonces, pues yo creo que aquí les voy a finalizar el video y vamos a lavar el techo y no lo terminamos lavando. Entonces, mañana tenemos trabajo, ya siguen muchas cosas. Entonces, muchas gracias por todo su apoyo, mi gente, y que Dios me los bendiga siempre. Aquí estamos a la orden. Saludito de parte de su amigo el Mario Mete y la plebada que está acá atrás. Mira. A ver, ¿cómo qué? Alias el Chiquimafia. Saludito, mi gente, que Dios me los bendiga. A la orden.